gol y además el que la mandó en su propia puerta. Pérez para Molina. En el palo. En el palo y se salvó el Pereira. El que le pedían a... a Mario González, que apareciera. ¡Atención! ¡Centro, cabezazo, gol! ¡Gol! ¿Dónde lo ves? Aquí, en Win Sports, donde comenta Juan Felipe Cadavid. ¡Qué balón! ¡Qué balón! Aplausos para la pelota que acaba de poner. Parece que fue Molina, ¿no? Sí, el 19, mire. Perfecto allá. Tiempo. El espacio justo. Mucho mérito en el centro del número 19, Jairo Molina. Escalante juega en largo al pecho del calidoso Molina. Molina toca al centro ahora para que vaya saliendo Luis Díaz. Acomodaba la pelota sobre Restrepo. Cambian para Valencia. Marca Montaño. Valencia que lo enfrenta. El punto de Pereira fue el 14 de marzo de 2015. 2-0. Ya levanta Landazuri. Golpe de cabeza. Llegaba levantándose ahí Molina. Pelota afuera. Dios que tiene la posesión una vez más. Mario González, salida por izquierda a través de Deiber Machado y pone ritmo, pone velocidad y ahora un freno. Lo viene a buscar resto Mario. González adelanta para Henry Rojas. Va Henry, iba Henry, iba Rojas, lo empujaron. Desestabilizado legalmente según el juez. Para el conjunto capitalino, el equipo del profe Pacheco, cambio de sector, de fuera de juego, pelota Molina, se enfrenta Molina, le sobró Molina, cae en el área, penal. Y dice que es penal. Aquí es el equipo de amarillo y rojo, el de blanco con los vivos, también amarillos, es el Deportivo Pereira. Toca Molina, juega atrás ahora, buscando la proyección de el jugador. Para buscar otra vez la pelota, se da vuelta. Hoy le examinan hasta los entrenamientos. En serio, Molina, Molina, desvía el camino.